Ao vivo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Tengo la calva extra brillante hoy. Déjeme cambiar un poquito el. Ahí está, perfecto. Está bien, está bien. Además que me afeité. Por fin ya era hora de rasurarme la cabeza. Ya tenía. Ya parecía más un vago que una persona. Pero bueno, vamos de vuelta, señores. Aquí está, aquí está, aquí está. Sí, lo sé. Se le compró. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, lo sé, le compro a Lady. Ah, ya, ok, lo que dice el bot. Ok, ya. Pino Pinos, no mames, tú eres Mirius. Sí, güey, soy yo, el calvito sexy. No sé si me has visto antes. Mentira, mentira, mentira. ¿Qué tal, Buenas, Andrés? Bienvenido al acabo de canal, ver hermano. el video ¿Qué tal, hermano? ¿Les gustó el video? ¿Les gustó el video de YouTube? Y te imaginas más, chavo, papi. ¿Cuántos años crees que tengo yo, bro? ¿Estás llamando viejo? Fuera joda, ¿cuántos años crees que tengo yo, papi? Bienvenido al canal de Pana Andrés, un gusto tenerte aquí. Te ves bien pana, mano. Fuera joda. Fuera joda. Pero sí, hoy de hecho vamos a hablar un poquito de Misteriano, no demasiado. Oye, el Summer Update es como el grosso de la cosa. No he comido además, así que no sé, no creo que sea un stream muy largo. Pero bueno. Muy bueno, man. Lo vi al despertar. Sí, es que lo. Traté de hacer lo más temprano posible. Así va a ser con los notitibias. Hasta que, bueno, hasta que llegue el pinche update. Van a ser lo más cerca al server safe que pueda. Pero no me conviene tanto por los números. Pero sí me interesa mucho la. Gracias, Rauros. No me conviene tanto por la hora en la que lo publico. Pero sí me conviene también la primicia. Entonces, bueno. Esto está teniendo mucho hype. Es que ¿sabes por qué pasa? Justamente iba a hablar de eso. Vamos al in-game. Justamente iba a hablar de eso, hermanos. ¿Por qué este update está teniendo tanto fucking hype, señores? Las razones son claras. La gente le quedó no necesariamente un buen sabor de boca cuando se trata
del update de verano. No le quedó un buen sabor de boca cuando se trata de... O sea, el update, perdón, del aniversario. El update del aniversario. No le quedó un buen sabor de boca con el Winter Update. Ninguna de las dos les gustó mucho. Y piensen que cuando se trata de áreas nuevas, no hemos tenido un área grande nueva en casi 4 años. Casi 4 años. O sea, este verano sería 3 años de separación entre Kilmarish y esto que está saliendo ahorita. Olivia, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Este tiene mucho hype. El hype fue porque el invierno fue una mierda. A ver, yo no lo llamaría una mierda. Lo llamaría muy necesario, pero poco sustancioso. Y lo que es el aniversario, a ver, es un aniversario. Es algo que, tristemente, no es algo que dure mucho tiempo. Lo pudieron de repente haber hecho de una manera un poco más distinta. Lo del lore retro y tal. Pero no creo que lo hayan hecho tan mal. No creo que lo hayan hecho tan mal. ¿Qué guas pasan? ¿Qué guas pasan? Señores, si me estás preguntando qué weas pasa, llega el verano y las manos en el ano, señores. Summer Update. Estoy Gil. No estoy coordinando la lengua con el cerebro. No me está coordinando nada bien. Señores, vamos a ver aquí en el Chrome. Déjenme. Lo coloco. Perfecto. Ahora aquí en el Chrome, señores. ¿Qué guas pasa, Doctor Mirius? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Señores. Las pinches nagas, bro. Esto ya se había mencionado antes porque sabemos que las Asuras vienen de otro continente por las cosas que ellas dicen, por la quest de Secret Library. Sabemos que ellas no vienen del continente de Tikwanda, vienen de otro lugar. Y las True Asuras... Todo bien, hija. Mi amor, ¿qué está pasando? Sí, gracias, mía. No sé, le dio como la locura. Si vas ahí pues eso. Le dio como la locura, la pobre. Ya está la pañalera está en el cuarto, exacto. Ya, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre, mi cielito? Ahí está el tetero. Ahí está el tetero, mi chiquita. Oye, ayer el Asa trae a una cosplay de Mirius y se murió. Te paso el clip. De pana, para verlo y tal. ¿Qué hará el evento de las flores? ¿Qué nivel es necesario? El evento de las flores en verdad es una tontería, es matar dríadas y cambiar semillas por plantas, ¿ok? A ver, semillas por plantas. Él es Bimbo Chibia Papo, eh. Apuesto 25 TCS a que este es el continente de Yacir. Puede ser. Fuera joda, oye, puede ser, Rauros. ¿Sabes por qué? Porque Yacir está el meme de que el bote de Yacir se hunde y este continente se está hundiendo. Es muy interesante. Sacar el chupín de cultivar 100 plantas es muy tedioso. Puedes tener 10 plantas y regarlas 10 veces cada una. ¿Eh? ¡Mano! El gordo calvo, güey. Qué guapo se le ve calvo, man. Dele unos años, ¿ah? ¿Eh? Se le ve bien pinche guapo calvo al man. El gordo calvo. Creo que lo prefiero calvo. Se murió Ben Way, hermano. No, Asa, ¿qué hiciste, güey? Level casi 900, se me murió así. Papi, la calva es difícil llevarla, Asa. Es Puta difícil. madre, Es huevo. difícil llevar la calva, Asa. ¡Gordo, gordo! ¡Se puso gordo! ¡Se puso atrás, gordo! Me morí. Me Me morí, morí a la verga, gordo. me morí a la verga, gordo. Me morí a la verga. Me morí, Puta gordo. madre, güey. Mira el cuerpo, gorda, la verga, gorda. No. Pero ¿por qué es gorda? O sea, ¿por qué de gordo a gorda? Tiene también un problema como de género, mi querido Asa. No mames, güey. Pobre mi Asa. ¿Cómo estás, Leo? Y te mando un abrazo. ¿Qué tal, Rickson? ¿Cómo te encuentras? Estoy bien, estoy bien. Ya están las invasiones de las dríadas. Sí, ya están las invasiones de las dríadas. Les recomiendo mucho que hagan esas invasiones porque les dan bastantes puntos de charm. Creo que eran 25, Cosplay de 35. Mirius y TMB se murió. ¿Casualidad? No No lo creo. creo. No lo creo. No lo creo. Señores, ¿ya leyeron todo lo del artículo?
quiero compartir con ustedes un par de cosas, un par de dudas. Quienes no hayan visto absolutamente pinches nada del artículo, acuérdense que exclamación YouTube y tienen el video. ¿Qué tal, Blue? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo andas? A ver, les comento. Para el test server, y esto es muy importante notarlo, lo han dicho antes. No va a estar disponible durante todo el test server la forja, ¿ok? Así que olvídense de forja, olvídense de Golden Helmet. No van a poder cambiarlo durante los test servers, ¿ok? Tomen eso muy en cuenta. Lo único que sé es que aparece la palabra Serpentine. Esa es verdad, Serpentine. Les quería mostrar algunas fotos adicionales. Quienes no sepan nada del update, les recomiendo dos cosas. O bien pueden ir en el Discord de 33 o en el canal de 33. Tienen un resumen de los puntos claves. También tienen un resumen donde Lady Tap es un resumen que ayudé a hacerla. Y pueden ver mi video también, exclamación YouTube. Esas son las opciones que les puedo dar. Todo lo del evento, pero ¿por qué no verlo de nuevo contigo? ¿Qué es lo del evento? ¿Qué es lo del evento? Lo de las dríadas, dices tú, ¿no? No tiene mucho en realidad lo del evento. Son solamente spawn, o sea, raids de dríadas que podemos matar. Estas nos dan semillas, algunas partes de set. Y también nos dan puntos de charma. No tiene mucha ciencia en realidad lo de las dríadas. O sea, puedes también sembrar plantas que puedes regar hasta que tengas semillas de hielo. Las puedes utilizar y bueno. Digo, la actualización, ok. Sin problema. Ahora, fíjense una cosa. Les tengo fotos nuevas, ¿eh? ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás, bro? El tercero es para todos los jugadores. Depende de cuándo. El problema no es si tú puedes entrar, el problema es cuándo puedes entrar. Desde el inicio es un test server privado, lo que significa que no todos van a poder entrar, solamente algunos selectos. Depende de cuánto tiempo tenga tu cuenta, formas parte de un fansite o si en algún momento fuiste o eres tutor. ¿Por una Moon Goddess con que se come? Efectivamente, muy bien. Efectivamente. Existen Moon Goddesses, o sea, dioses de la luna en Tibia, porque hay muy pocas cosas que se sabe de la luna en Tibia. Y sabemos que esta diosa es adorada en este continente en específico. Señores, las fotos que les traigo son inéditas, no son fáciles de conseguir. Creo que alguien las subió, de hecho, hace minutos a la Wikia, así que espero que al menos no todas las hayan visto, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver las que ya vimos y vamos a contrastarlas con otras, ¿ok? Lo voy a pasar tipo en orden, como lo tengo guardado ya. Qué emoción, gracias. Información. Lady, se te quiere un montón, mil gracias por el apoyo a ti. Y recuerden, chicos, Lady Tap no solamente es la mejor reseller, sino que además tiene los mejores memes. Y además de tener los mejores pinches memes on the game, también tiene toda la información siempre resumida. Tiene artículos buenísimos cuando salen noticias en Tibia, novedades en Tibia, todo, 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 todo. Así que muchas gracias, Guapura. Muchísimas gracias, ¿eh? Déjenme ayudar a mi bebecita. Y listo. Ok, fíjense. ¿Saben qué es lo que me gusta mucho de esta zona? Se fajaron mucho con la arquitectura. Esto es algo que yo no veía en particular desde Yalahar. No veía que pusieran tantos artes de concepto en un solo teaser. Esto, por supuesto, lo hace Zipsoft siempre de puertas atrás. Porque no es tan sencillo como, bueno, hago pixel art y listo. Tú tienes que hacer que encaje. Zipsoft es muy bueno con la... hay que pagar para dibujar así. Hermano, ¿sabes quién dibuja así? Lo voy a buscar en Instagram. Es un crack, yo sé quién hizo esto. Lo tengo en Instagram. No me acuerdo el nombre ahorita. No me acuerdo el pinche nombre ahorita. Pero te lo voy a buscar. Te lo voy a buscar. Porque él de verdad es una leyenda. Pero de las grandes, ¿sabes? O sea, es un pinche crack dibujando. Voy a ver si lo encuentro por acá. A ver. No, güey, no he posteado historias. Déjame, te lo encuentro, ¿ah? Déjame, te lo encuentro. Fuck, no puede ser que no lo tenga aquí ahora. Ah, no puede ser. No. Es que yo sé quién hizo esto.
Yo sé quién hizo esto, pero es que tengo que buscarlo. Y no me acuerdo el nombre del man ahorita. Es un amor de persona porque he logrado hablar con él varias veces. Él es artista en Zipsoft y es quien hace los conceptos de arte. Se los consigo, señores. Un momento, ¿ah? Vamos, señores, tampoco puede ser que conseguir a un contacto sea tan difícil, loco. Yo no sigo tantas personas por fortuna, pero loco. Tengo la mala suerte del mundo. Siempre cuando quiero mostrar algo en específico, siempre me pasa lo mismo. No lo encuentro, pero ni a golpes, loco. Ni a golpes lo encuentro. Aquí está, sabía que empezaba, que se llamaba más o menos así. Yo estaba poniendo J-E-A. Jan. Jan. J-A-N. Este man es un pinche crack, güey. Este man es un pinche. Fue el que dibujó esto, ¿ah? Fue el que dibujó esto, ¿ah? Es un pinche crack, bro. Fuera joda. Creo que al final hay un video de él dibujándolo. O no, o al principio. No, tampoco. Pero no, muy, muy pinche genio, bro. Es demasiado pinche genio el güey. Y es quien está dibujando todo este tipo de conceptos, de arte de conceptos. Jan Pedrojeta. Pedrojeta. Entonces, se los recomiendo. Péguenle follow, es súper cool. El man es súper cool. Fuera joda. O sea, sabemos quién hace este tipo de conceptos de arte para que cuadre perfectamente la arquitectura. Sabemos que es un sitio que está muy basado en el agua porque está sumergido parcialmente debido a la creciente al creciente nivel del mar. Así que vamos a ver la siguiente foto. Tenemos más arquitectura. Es muy interesante que nos muestran acá cómo funciona más o menos. Fíjense, tenemos aquí tipo, por ejemplo, un cuarto de bloque para hacer que haya más textura, por así llamarlo. Fuente con forma de serpiente, dice aquí. O sea, tipo, ponen todo para entender bien cómo van a funcionar posteriormente las cosas cuando ya estén en pixel art, ¿ok? Cuando ya estén en pixel art, ya se va a entender mucho mejor a los artistas de pixel art, porque lo que hace es el concepto de afuera. Tenemos, esto ya lo conocemos, es el Foam Stalker. La razón por la que existe esta criatura es porque y sale en la página web, ¿eh? Las nagas tienen un método de magia que se llama, y aquí está, se llama como Yikra, ¿no? Se llamaba Yukti. Yukti. Es básicamente, son maestros agua. Los manes pueden mover agua y además solidificarla sin necesidad de congelarla. O sea, lo pueden poner como hielo caliente, si lo quieres poner de esa manera, y queda como una especie de foamy en el cual, bueno, es sólido, pero es agua. Cambian la estructura del agua y esto lo utilizan para decoraciones y en este tipo de casos también lo utilizan pues para crear criaturas como el que acabamos de ver. El Foam Stalker. Este no lo han visto, ¿ah? Píllense esta shit, bro. Píllense esta shit. ¿A que no han visto este, güey? ¿A que no han visto este? Es que está muy pinche guapo, güey. Un puto dodo, bro. Es un puto dodo, hermano. El avatar. Sí, es como un avatar, en verdad. Se están inspirando en Avatar The Last Airbender y en Avatar la película millonaria. Qué buen arte tiene el update. Está muy pinche guapo, hermano. Hay mucho detalle. Hay Ese pájaro muchísimo es de la detalle. película. Ese pájaro es de la película. Oh. Necesito esa mount. No creo que este sea la mount. Ya van a ver por qué. Yo les voy a decir cuál yo creo que es la mount, ¿ok? Vamos pasito a pasito, después despacito. Mucho detalle, hermano. O sea, yo creo que ustedes vean. No es común, ¿ah? ¿Eh? No es común. Zipsoft sabe que necesita enamorarnos. Y no es común, hermano, ver tanto detalle al mínimo. O sea, esto ya está completamente renderizado, ¿me entiendes?
no es común ver detalles tan a fondo en un teaser, en el primer teaser, loco. No es común. No es nada común. Nada común, hermanos, de pana. Y la historia está también, pero es que no es que es muy Hola, la guapa. puta nueva Guild 12. Lo Perdón por siguiente. adelantarme, sé. Hola, amiguitos. La nueva Guild House, no creo, no creo. Macara, señores, esta es la nueva montura, estoy seguro. Me corto el pezón derecho, bro, a que esta es la nueva montura. No es que me lo corto, man. A mí se me gusta. Anya, papi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo andas? Voy a Pero pasar algo así como cuando dime. tienes el doctor de frente. Bueno, pero bueno, Que no sé casi. te montas en eso y te corta los huevos aquí. Coño, para eso está la silla, bro. Es una apuesta, bro. Ya saben, mi pezón izquierdo a la venta, bro. Si esta no es la montura. Hay que mirarlo, hermano. O sea, mano, hacer Photoshop, bro. Quiero meter a este man acá, bro. Están haciendo eso por la tremenda mierda que fue no darnos update de invierno. Postdata, te veo más guapo, hombre del cabello al Hombre, revés. hombre, 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 no me digas tantas cosas tan lindas, bro, porfa. Fuera joda, please. Fuera joda, bro, tal, ¿no? Tal. Ok, ahora para Paint. Ahora directo para Paint, hermano. Pino, ¿no? Entonces, tal, pal. Creo que me abre Paint aquí. No, no me abre Paint, bro. Ah, no te la abre, bro. No te la abre, bro. Naga Archer, bro. Naga Archer. La montura puede ser el nuevo leopardo. No mames, muy chiquito. Las nagas, hermano, se ven muy cool, bro. Se ven muy cool. Y mira este tamaño de arco. O sea, mira este puto tamaño de arco. Es más alto que tú. Es más alto que tú. Esto es un fucking longbow. O sea, es un fucking longbow. Sí, es probable. Naga Warrior. A que este no lo han visto. Ah, este está también en la página de Lady. La página de Lady, señores. Naga Warrior. Imagínate un man con cuatro pinches espadas, bro. Porque míralo al man aquí. Mira este desgraciado aquí, bro. ¿Qué haces tú si este man le dice a tu elfa? Aquí. Dos dagas aquí. Dos espadas acá. Te cagas. Te cagas. Con una mano ¿Tienen te nuevas pega. armas? O sea, con dos manos te pega. Y con las otras dos manos agarra tu minita por donde no se debe, bro. Te jodes de una. Qué rico estar suscrito a este canal. Capi, te amo, hermano, de pana, bro. Muy feliz de pana. Te ha ido muy bien en la portada, hermano. Te estoy viendo crecer mucho. Muy alegre, hermano. Sabes que te quiero mucho. Y lo que quieras, papi. Tienes aquí un pana, bro. De pana. Tiene parecido a Port Hope Kilmar Shivanuta. Sí. La verdad que sí. Qué rico. Que le diga al oído. Podrá haber monstruos grandes, pero nada comparado con el tamaño de Sinister Archer Outfit, que mide fijo 1 centímetro más que los otros. Eso es verdad. Eso es verdad. Ya terminé este mes. 350 horas casi ando muerto, papi. Muy orgulloso de ti, hermano. Demasiado orgulloso de ti. De pana. De pana. Señores, fíjense lo que hay por acá. Galten se viene. Galten se viene, hermano. Jungla. Cobras por todos lados. Cobras por todos putos lados. Señores, Galten se viene. Aquí, en este continente, vamos a seguir viendo el rastro de Galten. Tenemos cobras en todos putos lados, hermano. En todos putos lados, bro. No más. No solamente eso, bro. Fíjense esta shit, hermano. Se parecen a unas cobras, a unas serpientes en realidad, pero se parecen como unas cobras y tal. Dibujos de serpientes en las paredes y tal, ¿no? Tengo más fotos, güey, que no han visto. Los manes recogen mango, son venezolanos. Marapur es literalmente Venezuela. El venezolano que no haya recogido mango no es venezolano, Que no hermano. tenga mango en su casa. El que no tenga mango en su casa, hermano, que lance la primera piedra, bro. Literalmente Venezuela, bro. Están muy bonitas esas nalgas, sí, ¿verdad? Me puedo imaginar fácil un raid de nagas más 18. Zipsoft no sabe la regla número 34, es que es la shit.
Creo que es la regla 34. Si existe en internet, hay cosas triple X al respecto. Hermanos, tengo más fotos, bros. Tengo más pinches fotos. ¿Este ya las vimos? Este. Lo que vieron Avatar, ¿sí o no? Sí, man. Eso sí, ya va a perder. Eso sí, igualito. El pergamino que se robó Katara del barco pirata. Este es el puto pergamino de Katara, tal cual, hermano. Basado en Venezuela, confirmado. Sales de Venezuela, pero el mango no sale de la nevera. Este es donde esté. No, mano, el mango aquí es muy caro. El mango aquí es muy caro, hermano. Señores. 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 Tengo más fotiños, ¿eh? Estas me salieron muy pequeñas, pero no importa. Nunca pongan tibia en R34. Hay un Wild Warrior versus una Amazona. Más cobras por acá. ¿A que no han visto esto, ah? Floreciñas y tal. Que arman un desmadre si plagiamos DND y no si plagiamos Avatar. Papi, te veo hater, bro. Más cobras por todos putos lados. Hay muchas cobras, bro. Me cae bien. Alto fan de Avatar aquí. Yo también, hermano. Yo también soy alto fan, hermano. Yo también soy alto fan. Es que la cascada, bro. La cascada está muy guapa. O sea, bajo el puente es la sombra. Sí. Ah, ¿me quieres estar más gracioso? Sí, esta es la sombra. Y voy a votar cuando está embarazada. Era lo único que quería ver embarazada. Él disculpa. Señores, más cobras, hermano. Se los estoy diciendo. Galten está aquí. Papi, te puedo preguntar algo referente a la polémica del panteón. Siempre, papi. Lo que sea. Propongo comenzar con los plagismin. Yo propongo Plaguesmith X Azuras. El Arbanzu es color blanca y nunca cambiaron el sprite del trofeo de la misma. La dejaron azul cara llorando de risa. Así es, hermano. Así es. ¿Qué pasó con Edgar? Edgar Tiaco, insistes. Dije que yo no iba a hablar más mal de él. Sería muy de mal gusto, hermano, hablar mal de él después de... Coño, de que pinche Egal hizo bueno, todo lo que hizo por mí en realidad para poder participar en el panteón. Tengo muchas diferencias con él, muchas diferencias con él, sobre todo porque fui baneado de su grupo solo por compartir mi contenido y no trabajar con él, pero yo lo voy a respetar. Y si quieres saber más detalles, si quieres el chisme bueno a fondo el chisme, papi, ya sabes, privadiño y tal, y hablamos. La realidad, no hay reseller como Lady Tap Coins, bro. Ahí está Lady Tap poniéndome la carita del man, ¿ves? La carita. No voy a hacer molestar a la jefa, bro. No hay reseller como Lady Tap. Pendiente que hay una cuenta de chisme tibiano pendiente. Sí, mano. Lo vi, ¿ah? Lo vi, hermano. Lo vi, hermano. Está divertido. Lo vi ayer. A mí me baneo por subir los memes que hago para mi patrona arroba lady-tap daciclove. La patrona, bro. La patrona, amén. Amén. La gente lo que quiere es puro chisme. Es así, hermano. Es así. Egal se llama Edgar. Tengo entendido que Egal se llama Edgar. Se llama Luis. Pero, vi que en el chisme tibiano le pusieron Luis, pero yo creo que se llama Edgar. Sí, tiene varios errores. Puso que yo vivo en España, imagínate. Se llama Gabriel ahora, bueno, imagínense, loco, imagínense. Este era el hombre de los 1000 nombres y de los 1000 codos. Bueno, señores, estos son las fotos que les quería mostrar. Mi favorita es esta. Me parece que es guapísima. Sorry por la resolución y tal, pero está muy pinche guapo. Al igual que esta, que muestra ya las puertas y tal. O sea, por fin una puerta, hermano, que no es una tabla donde se metió la del Titanic, hermano. O sea, si toda cuadrada, por fin una puerta bonita, bro. Poco se dice que tendremos área 20, así es, hermano. Es área 20, finalmente. Finalmente es un área 20. Señores, vamos a hablar primero de las cosas que significa
para nosotros como consumidores de contenido esta update y después después vamos a tu puta madre Rauro, güey. Después vamos a hablar de como misteriando qué cosas hay aquí, qué cosas interesantes tenemos acá, porque como pueden ver definen muy bien a las nagas, o sea, nos dicen dónde va a estar localizado, nos dan un mapa que no es poca cosa, nos dicen qué son las nagas, cuáles son sus ocupaciones, la sociedad, la arquitectura, las tensiones políticas y las criaturas malvadas que hay dentro de este sitio. Como consumidores de contenido vamos a tener dos asentamientos. El primer asentamiento va a ser Silvertide y el otro va a ser Moonfall, ¿ok? Moonfall será el que estará en la montaña y el otro será el que estará más hacia la costa. Son dos ciudades en una. Dos ciudades en una. Por otro lado, recordar que hay dos tipos de nagas. Están las nagas de las montañas, de las cuales no sabemos nada todavía, y están las nagas que están más a la costa, que son las que hemos visto hasta los momentos en el teaser y en las fotos que les mostré anteriormente. Vimos a las nagas Archer, vimos también a las nagas Warrior, y también tenemos en la página principal de Tibia otra naga que pareciese ser de la parte costera, y lo digo principalmente porque bueno, hay pinche agua aquí en el piso. El man es bien pinche azulito. Y por cierto, man, ¿qué onda, güey? O sea, primera foto que nos muestran y ya hay un bug visual acá. Ya hay un bug visual acá. O sea, está como... Ah, güey, no. Se ve muy lindo, güey. No la caguen, por favor. Yo solo quiero que no la caguen, hermano. De verdad. Entonces, como consumidores de contenido, vamos a tener dos ciudades nuevas. Dos razas nuevas. Que es el Naga de la montaña y el naga acuático. No solamente vamos a tener la parte terrestre, sino también la parte de debajo del agua. Recordemos que antes esto era una isla y ahora es un archipiélago porque se ha ido inundando con el creciente nivel del mar. Ya saben, papus, ahorren, apaguen las luces, apaguen las luces. Fuera joda, porque se nos va el planeta a la mierda, nos lo está diciendo Zipsoft. Entonces, está cool por ese lado. Por otro lado, importantísimo, van a haber raids. ¿De dónde sale lo de las raids? Political tensions. Vamos a traducir esta parte aquí, vamos a leerla juntos para que quede bonito y hermoso. Fíjense. Los nagas son una raza antigua y orgullosa. Han construido su cultura notable y se dice que sus ciudades están llenas de gemas, oros y otros tesoros. Son potencialmente peligrosos para los humanos, pero muchos de ellos son bastante benévolos. Es decir, van a ser tanto NPCs como enemigos, los nagas. Tanto aliados como enemigos. Son bastante benévolos para los humanos, pero muchos de ellos son bastante benévolos. Peligrosos para los humanos, pero muchos de ellos son bastante benévolos con los bípedos, como llaman así a las razas humanoides. Existen tensiones más fuertes entre las nagas y las asuras. Solían vivir en el reino naga hace mucho tiempo, pero fueron expulsadas y desterradas. Sin embargo, están constantemente tratando de regresar a esta isla llena de recursos e intentan causar estragos en la sociedad naga y contrarrestar cualquier tipo de intento de los nagas de fortalecer sus relaciones entre ellos. Es decir, las asuras formarán parte de raids. Raids en las cuales nos tendremos que enfrentar directamente a los pinches güeyes de las asuras. Ahora, ¿van a ser true asuras? No lo sé. No lo sé, porque ¿qué es lo que sabemos, ok? ¿Saben? Vamos a ver una foto de las true asuras. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que vienen de un mismo lugar, ¿ok? Fíjense. Esto ya es un poco más misteriando, ¿ok? Vienen de un mismo lugar. Tienen cuatro pinches brazos, bro. Tienen cuatro pinches brazos aquí también, güey. Cuatro pinches... Puta madre, güey. Cuatro pinches brazos aquí también, hermano. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Las nagas son algo más como costero. Mientras que esto es algo más como de ciudad. De como en el medio, las asuras, ¿ok? Tenían distintas razas, especies, partes. Y las true asuras son las que preservaron su forma, mientras que las que se fueron mezclando cada vez más y más y más, se convirtieron en humanas, las asuras reales. O sea, las asuras que conocemos hoy en día, perdón. Las asuras que matamos en la parte afuera del palacio desde hace años y años y años y años. Sin embargo, sabemos que ellas adoran a la luna
Y además, pidates más bugados do Tibia número 1 Rio primero pidate 2022 este update con X Mari muy bonito Y todo pero más bugueado que proyecto escolar. Más bugueado que proyecto escolar. Eres por Crazeu en este update estás bendecido por Estefan. Simplemente impresionante. Simplemente impresionante. Así es, hermano. Te quiero mucho, Asito. Pues ya sabemos, señores. Son criaturas. O sea, adoran a la luna, al igual que las, ¿cómo se llaman estas güeyes? Que las nagas, ¿ok? Tienen el mismo dios, sin embargo, por alguna razón, se odian. Y eso es lo que nunca supimos, ¿por qué las asuras tuvieron que irse de su tierra natal? Y ahora lo sabremos. Eso está muy guapo, muy guapo. Willow, tengo unos levels para tu conexión, papi, eso está buenísimo. ¿En dónde los tienes? ¿En Peloria? Y de costa y otras de montaña, ¿no? Porque siempre interrumpen al calvo. No, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Me gusta mucho que están los hard facts para tibianos curiosos. Eso me encanta, me fascina de pana que pongan eso. Es como lo que decía Skerio, que era tipo The Teaser in a Nutshell, que es básicamente como el teaser en pocas palabras. Los discoverers van a estar muy felices de saber que Marapur será el área número 20. Vamos a poder por fin tener el Discoverer Outfit completo, señores. Discoverer Outfit Tibia. Señores, por fin, hermano. Pinche Discoverer Outfit, ¿ah? Por fin, señores. Bueno, si esto no tiene más resolución, hermano. No puedo ni entrar, güey. No puedo ni pinche entrar, hermano. Estos. Discoverer Outfit. Pinche zurdo salvándola como siempre, hermano. Entonces, vamos a poder tener estos outfits completos una buena vez. A mí solo me falta una ciudad, así que estoy muy emocionado por ello. Pero muy emocionado por ello. Por otro lado, también los tibianos que lleguen a Manapur van a ser capaces de llegar. O sea, vamos a poder llegar al sitio. No va a ser que vamos a necesitar acceso para llegar a esta ciudad nueva. No necesitamos un acceso nuevo. Dice, van a ser capaces de obtener acceso. Y una vez que lleguemos, los tibianos que quieran viajar a Manapur podrán acceder. Una vez allí, serán probados en misiones y peleas contra mini jefes y en una pelea contra jefes grandes. ¿Ok? O sea, va a ser con un final boss y tal. ¿En Peloria? Sí, dale, perfecto. Nos vemos en Tai. Si quieres lo voy a Tai, espérame un momento. Yo voy a entrar en un ratico. El nivel de dificultad es similar al Palacio de Asuras, el Santuario de los Leones y luego a Roshamul. 300. 350, 300. Yo diría, por la apariencia y lo que han mostrado hasta ahora, que la densidad de monstruos es mucho menor a Izabi. Yo creo que es más seguro que Izabi. Yo, por lo que he visto, parece ser que hay mucha menor densidad de monstruos, lo cual lo haría un lugar divertido para correr. ¿Okay? Mirius, ¿puedes ver las demás fotos de Tibia Wiki? Sí, papi, he visto la. Ya vi que pusieron las fotos que mostré ahorita. Lo pusieron justo antes de que empezara el stream. Van a haber tres casas nuevas, señores. Tres casas nuevas, como les dije, en la costa vamos a tener Silver Tide y en la montaña vamos a tener a Moonfall. En esta isla va a haber un chance de obtener una nueva montura, no dicen outfit, montura, achievements y objetos decorativos. Y además de todo, ellos saben, ellos desde Tibia Home, ellos saben lo importante que es, ¿eh?, la decoración. Recuerden, amiguitos, el primer día que salga el update, prueben qué bugs se pueden hacer para perder PZ capa. ¿Es cierto que puedes viajar por las NPCs o algo así? No, nada que ver, capi, nada que ver. No, nada que ver. Estoy seguro de eso. Ellos plantearon, cuando lo ve el Discovering, capi, que tú pudieses teletransportarte de un lugar a otro. Esto fue absolutamente negado. Absolutamente negado. No hay manera de viajar a distintas partes más de las que se conocen. Y para eso no necesitas las áreas de descubiertas, perdón. ¿Puedes mostrar las fotos del wiki así rápido? Sí, papi. Calma. No, objetos decorativos. Las nagas también tienen un arsenal de objetos. Estas serán descritas, más adelante en el tiempo. La semana que viene, señores, es cuando viene lo interesante.
van a ser las funciones de conveniencia. Lo dije mal en el video, por cierto. ¿Qué funciones se lanzarán con la actualización de verano que harán tu vida tibiana más fácil? Señores, no va a haber autoloot, se los digo desde ya. Dejen de ser flojos, mano. Un clic. Pana, antes era que clic, abrir, tal, pum, empujar. Y después hace eso con cada chat. Calma. No va a haber auto-looting y shit. Seguramente van a optimizar el cliente. Van a hacer que ciertas cosas desaparezcan. Como por ejemplo el team. ¿Cómo se llama? De buscar equipo. Eso no sirve para media shit. ¿Ok? No sirve para media mierda. Y sí, este update va a ser más o menos dentro de un mes. Son 7 teasers en total. Llevamos uno. ¿Ok? Son 4 teasers de contenido y 4 teasers de características. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la wiki, señores. Vamos a ver la pinche wiki, bro. Por fin puedo halagar a la wiki porque son rápidos, hermano. Son rápidos en poner las cosas. Los puedo halagar bien en eso, hermano. Y con mucho gusto. Ritmo. Saca un cargas visibles, por favor. Eso estaría guapísimo, loco. Eso estaría guapísimo. Que te pongan las cargas que tiene cada cosa. Imágenes. Señores. Señoras y señores. Vamos a acercar. Vamos a acercar a fondo. Uh-oh. Ahora no me carga esta shit. Ok, buenísimo. Ok, no, Wiki, cuando quieras. Tranquilo. Sonido en esta update, ni de shit, ni de mierda. Olvídalo. Olvídalo. Pinche madre, güey. Ay, pinche madre, güey. Puta, qué mal optimizado está, bro. Qué mal optimizado está, hermano. Ajá, a ver. Ya, ya. Ok, señores, vamos a ver. Muy guapo, esto seguramente sea una casa. Tiene un paragüitas y todo bien pinche nice. Seguramente esta sea que si la guilja o algo así, loco. No, en verdad no, ahora que lo pienso no, porque está aquí abierto y todo. No lo creo, sería muy loco. Pero se ve muy bien, o sea, se ve muy bien. Se ve muy pinche bien. Puede ser. Se ve muy pinche bien, hermano. La cascada me enamora. Pinches cobras, bro. Aquí, de pan, aquí va a estar Galten, se los digo, ¿eh? Se los digo de una. Esto me recuerda mucho a la parte de 20 Miles Beneath the Sea de Oramond, hermanos. La parte de donde salen las crustáceas de Oramond. Y tenemos aquí ya. Tengo que volver a echar para atrás. Naga Warriors. Los Parders. Los Makara. Bombstalkers. Los Jungle Moa. Papi, a mí me carga bien. ¿Hace cuánto son formateadas la PC? Yo cada 3 meses o algo así, por si acaso. Acomodo toda la shit que tengo. Coño, papi. Capaz te pido ayuda. Fuera joda, para si me echas una mano. Para que mi PC arranque bien, bro. Tengo que cambiarle también la pasta térmica. No sé, ¿hace cuánto no se le hace a esta PC? Tengo que cambiarle eso también, la pasta térmica. Pero, a ver, señores. ¿Está guapa? ¿Sí o qué? Quiero sus opiniones. Vamos a hacer un poll al respecto. Poll. ¿Te gusta la update? Sí. No. No sé. Sí, no, no sé. Mirius, cambié el navegador. Eso sí es una cosa que tengo que hacer. Puse Opera, hermano. No me corrió bien, ¿eh?
No me corrió nada bien el pinche Opera, hermano. Chrome es muy lento. Opera no me corrió nada. No, hermano. No, hermano. Opera no me corrió nada bien, bro. Opera me fue muy mal, bro. Pero terrible, ¿ah? Terrible. Che, que no, chavita, qué fuerte. Me parece increíble. Sí, la verdad es que sí. El Opera no carga rápido. Eso Firefox. No me hagas usar Firefox, hermano. Me llevo muy mal con Firefox desde que Ma Mozilla Firefox, cuando tenía 15 años, hermano, en el colegio. Hombre, 30, muchísimas gracias por esa raya, hermano. Bienvenidos a los 50 cracks que vienen de parte del gran 30. 30, un fuerte abrazo, hermano. Espero que te haya gustado mucho las cosas del update. Espero que las hayas pasado muy bien también el día de hoy en tu stream, que hayas subido durísimo el level. Manos, panas, todos, follow a 30, de pana. Streamer súper completo. Y cada vez que lo veo más, le echa más bola. Así que 30, guapo, un besote. Pásala súper bien. Opera es de navegadores, Dios, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué pasa? Opera me carga muy lento. Chrome es una shit, es lo peor del mundo, además me espían. Manos. Mozilla Firefox, tenía 15 años. Me metí, hermanos. Me metí en el salón de computación. Me hice el gracioso. En vez de Mozilla Firefox, le cambié el nombre a la compu de la profesora a Morcilla, Chorizo y Yuca. ¿Qué tal, cojo? Te he quitado el ban. Te he quitado el ban. Te lo quité hace como 3-4 días. Bienvenido. Vamos a llevarnos bien. No creo que haya razón para pa odiarnos. Les digo lo que pasó. ¿Se acuerdan aquel día que yo estaba muriéndome por dentro porque no podía abrir el puto el puto tibia, bro, el festival pantibiano? Hombre, hombre, cojo. Pues muchas gracias por la suscripción, guapo. Muchas gracias, para nada. Muchísimas gracias. No me lo esperaba tampoco. No me lo Te quería ver mi esperaba. cara en este momento, de ambas partes. No me lo esperaba. Muchas gracias, Este, Cojo, con ¿eh? ganas. No me lo esperaba. Pues mira, el día del Festival Pantiviano me estaba muriendo. Que me quería morir por dentro. Y el Cojo dijo, yo lo puedo ayudar y tal, pero es que me tiene bloqueado a todos lados. Digo, coño. Es muy. Eso dice mucho, bro. Porque sí, claramente se estaba muriendo de la risa. Yo también me moriría de la risa. XD. Yo también me moriría de la puta risa, hermano. Pero coño, por lo menos dijo, mira, mano, ¿cómo te ayudo y tal? Eso dice mucho, Allen. El 90% del chat también estaba, ey, te ayudo y tal. Todos ustedes también estaban pendientes. Pero también a mí me dijo mucho. A mí me dijo mucho. Así que bueno, papu. Panas y tal. Vamos a seguir. Manos para Thais. Mano, veo que les gustó mucho el update, ¿eh? A mí también, bros. Creo que Zipsoft sabía que no podía decepcionarnos. Hay mucha gente que está muy descontenta con el Winter Update, con el update del aniversario. A pesar de que a mí me encantó el aniversario, pienso que el Winter Update no fue sustancioso, pero fue 100% necesario. Pero necesitábamos contenido, hermanos. Ya tipo, llevamos un año en el que no hay un contenido como tal nuevo en el juego que podamos, o sea, que sea duradero. Digo, ok, este contenido va a evolucionar con el tiempo, ¿sabes? Entonces, bueno, nada. Voy a hacer mucho más. Vale, gracias, cojo. ¿Cómo piensas que Ven. será el quest de acceso a la nueva zona? Es que no va a tener quest de acceso, ¿ok? Lo que pasa es que se puede malinterpretar. Oye, papi, a ver, ¿qué hay aquí? Loco, 2013, 2008, 2007. No, que va, 2007 es la más guapa, que tenga nombre. Que tenga nombre y que tenga también fecha. En 2007 es muy difícil porque solamente ocurre. Creo que solo ocurre al final, ¿no? De 2007. Los últimos 6 meses de 2007. Muchas gracias, papi, ¿eh? Se aprecia. A mí ni el de aniversario me gustó, se me hizo muy poco. Lo estuvimos hablando el otro día, contrastamos aniversarios con aniversarios. Yo creo que es el más completo de todos. Como aniversarios, ha sido el que más ha traído.
El 15 aniversario sí, muy guapo, pero solamente eran en verdad 5 raids por día. ¿Sabes? Aquí en cambio podías hacer y hacer y hacer y hacer y hacer cuanto quisieras. O sea, podías hacer infinitas veces, ¿ok? Así que bueno. Este, me pareció cool. Team esquivando sub. ¿Cómo piensas que será la quest de acceso? No habrá quest de acceso, ¿ok? Eso es lo que estaba explicando. No habrá quest de acceso porque como está escrito que dice los jugadores pueden ganar acceso, can gain access, sería si tú traduces palabra por palabra, ¿ok? Y una vez ahí, la realidad es que lo que dice, los jugadores podrán acceder y una vez ahí, ¿ok? Can gain access es como puedes entrar, puedes acceder a este lugar, ¿ok? Yo, como lo interpreto, creo que tengo un inglés aceptable. Como lo interpreto, estoy bastante seguro de que va a ser free to enter. Free to play, free to enter. Ya saben cómo es, bros. Man, ese Pepe me encanta, boludo. Pepe Dance. Siempre me acuerdo del ala. Ey, bro, se te va a disolver la guild, hermano. No, papu, no me digas que se te disolvió la guild, bro. 13 días. 9 días. En 3 días. Por favor, díganme que la salvó. Se va a disolver hoy. No salvó a la guild, hermano. No, Chilín. No, Chilín. Se te disolvió la pinche guild, hermano. No te preocupes, Chilín. Yo lo guardaré. No te preocupes, hermano. Yo cuidaré de lo que queda de tu guild, hermano. Ah, no mames, hermano. Se le hizo la guild, bro. Pobrecito, hermano. Paz, descanse. No, Chilín. ¿Qué hiciste, güey? Miren, en la parte de Azuras, que es lo que había dicho en el video, siendo que quizás pude haber sido muy vago. Cuando digo que ya se ha mencionado múltiples veces la existencia de este continente, la manera más prominente en la que se habla de las Azuras es directamente en la quest de Secret Library. Ponemos en Secret Library la parte de el lamento, ¿ok? Hablan, no solamente tienen mapas, ¿ok? Tienen un antiguo mapa, ¿ok? Tienen un antiguo mapa. Porque ellas tenían mapeado, por supuesto, toda esta área donde ellos convivían, o sea, donde ellas vivían, lo tienen mapeado. Y claramente, Zathros, sabemos que por esta quest de Secret Library, influenció básicamente todo el pinche mundo, todos los pinches continentes, los influenció y escondió las pistas de cómo llegar hasta su librería, ¿ok? Entonces podemos encontrarnos este mapa y cuando vemos la historia detrás del lamento, son canciones y son poemas y historias narradas de lo mucho que lamentan las Azuras haber sido expulsadas de donde venían. Y no solamente eso, sino que además las Azuras están sumamente tristes y que quieren volver a este sitio. Entonces vamos a ver esas raids, vamos a ver en qué, cómo avanza esa historia, porque las Azuras sí son criaturas muy malas, pero de momento no sabemos absolutamente nada de las Nagas. Puede que las Nagas o sean peores o no sean tan malas, porque no sabemos nada de las Nagas. O que a lo mejor, lo que dice que a lo mejor las Azuras son malas por culpa de las Nagas. La mayoría de los problemas que están haciendo últimamente, culpa de las nalgas, exacto. La mayoría de los problemas que hay últimamente en Tibia a nivel de lore son por religiones. Fíjense aquí. Fíjense acá. Por ejemplo, en Isabi. En Isabi vemos por todos lados estos carteles de que se busca. Se busca. Y tú los ves y son individuos que son cultistas de Fafnir. Porque aquí adoran al rey, o sea, al dios, perdón, del sol Suon. Mientras que ellas adoran a la diosa del sol Fafnir. Porque en Tibia hay dos soles. Uno bueno y uno malo. El malo es Fafnir. El bueno es Suon. Tenemos por acá otro cartel. Creo que es del otro lado que hay más carteles. Aquí hay otro cartel. Dicen lo mismo. Son cultistas de Fafnir. Y tenemos un libro que habla de una
de una agrupación que ellos también están buscando para deshacerse de ellos. Creo que se llamaba la Midnight Blade, una cosa así. Vamos a ver. Aquí está. En este estante está un libro que tiene un sprite único. Lo abrimos. Hay el círculo de la Esfinge Negra, ¿ok? Este círculo es muy interesante porque son unos que adoran más que nada a la luna, ¿ok? Porque las anumas adoran al sol, mientras que las esfinges negras adoran principalmente tanto a Fafnir porque es malo. O sea, Fafnir es mala en contra de Suon y quieren que se destruyan los dos soles. Y también adoran a la luna. Y vemos que entre estos está mi pana Lady Tenebris. Dice que Lady Tenebris supuestamente está en contra del círculo. Ya sabemos que Lady Tenebris va a tener usos, posiblemente incluso en este update. Porque es en Lady Tenebris ahora está en contra del círculo. Lady Tenebris ahora se odia con esa gente. Si tú te odiases con alguien, vamos a poner que tú rompes con tu novia, ¿ok? Rompes con tu novia y no quieres saber nada más nunca de tu novia, no quieres ni volver a acordarte de ella. ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿Qué sería lo primero que ustedes hicieran? Si hay dos soles, sí. Si hay dos soles, son dos soles por separado. Es el sol benevolente, que tiene una luz más ligera, y está el sol maligno, que es el sol. No es maligno, porque no se le conoce así. Es el sol furioso, que es esta mujer, Fafnir. Borro todo, no quieres saber más nada de ellos, o sea, no quieres tener nada de esa persona enfrente tuyo. Ahora, contrato a un sicario, no tampoco, güey. Fíjense lo que hizo. Le hizo Arismaca. Nodo Lady Tenebris. Nodo Reseller de Tibia Coins. Pero fíjense lo que hizo mi panita Lady Tenebris. Fíjense lo que hizo. Lady Tenebris Coins, bro. No mames. Ella claramente no está en contra del círculo de la Esfinge Negra. No está en contra de ellos. Al contrario, forma parte más activa que nunca. Las cuatro estatuas. Maestro Efilas, el primero del círculo. Mistral Beautiful. Maeve el Oscuro. La serpiente oscura. Y Edward, el del corazón frío. Y si vemos esos nombres, son bastante familiares porque, claro, todos esos nombres aparecen aquí al fondo. Mistral Elfias, el primer maestro del círculo. Mistral la Hermosa, la segunda maestra. Maeve la serpiente. Edward el Cold Hearted. Y la que falta aquí es Lady Uokuora, que es una maestra del círculo. A la Lady Uokuora no se le mencionan estas estatuas, pero no porque no se le. No porque no se le respete o porque Lady Tenebris no se lleven con ella, ni mucho menos. De hecho, se le menciona bastante a Lady Uokuora en este libro que queda acá. Botó toda la basura. Sí, exacto. Lady Uokuora se le menciona acá. ¿Ves? Se refiere a Lady Uokuora. Entonces, ahí tienen. Está bastante bien, ¿eh? Está muy cool. Yo creo que los problemas de culto en Tibia vienen desde la quest de Cults of Tibia, también conocida como la quest de culos de Tibia. Interesante que esté la quest de culos de Tibia, que ahora vienen las nalgas. Pero todo esto viene dado a partir de esa quest de Cults of Tibia, cuando se nos dice que lo que buscan hacer los enemigos de los dioses primigenios de Tibia es hacer que pierdan poder al perder seguidores. Porque los dioses, cuando pierden seguidores, es que se comienzan a joder las cosas. Se comienza a ir toda la puta. Esto, por cierto, me recuerda mucho. Hay una serie de Netflix. Es como un anime que se trata de Zeus. Se trata de los dioses del Olimpo. Y está bien guapo. Está bien guapa esa serie. Y habla un poco de lo mismo, que los dioses al momento de perder seguidores perdieron cualquier tipo de poder. Cosas que sabemos, es cierto. Deja de hablar así. Yo te lavo la boca con jabón. Buenas, buenas, mi mirlucito calvo bello. ¿Cómo estás, José? Un besito en el chirriquistriquis para ti.
Papi, no es mi culpa que llegue el verano y tenga las manos en el ano, bro. No es mi culpa, bro. Ahí está. Entonces, sabemos que la isla va a estar localizada aquí, al sur de Roshamul. Algo que me parece un poco extraño, ¿saben que desde Venor puedes llegar, pero cuidado con el barco fantasma de Arasha? Yo me imagino que no tendrás peligro de barco fantasma para llegar a este sitio. Y que en teoría pudieses llegar desde Tikwanda, Daraman, tanto norte como sur, desde Bandura. Creería que pudieses llegar desde Edron incluso. Por supuesto que desde Thais no, porque todos sabemos que pinche Thais es una shit en cuanto a transporte público, como buena ciudad capital. Pero Venor es como una maravilla. O sea, Venor es... No sabes cómo llegar a Venor. Puto Rascujan, bro. Puto Rascujan, bro. Ya hablamos del Summer Update. Hablamos del Summer Update, hermano. Sin embargo, puedo responder todas tus preguntas. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tú tengas, puedo responderla. No solamente eso, sino que además tengo un video explicándolo todo. De pies a cabeza, exclamación YouTube, hermano. Exclamación YouTube. Che, Venor nunca he entendido. O sea, bueno, sí se entiende un poco. Está literalmente en el centro del mundo. Está literalmente en el puto centro del mundo. Pero... Oye, hasta el puto Rascujan, bros. Creo que no hay sino dos ciudades a las que no puedes ir desde Venor. Gracias, Cayorca. Mirius, ¿algún día traseras al zurdito al podcast? Me encantaría. Me fascinaría. Dime, mía. Señores, ¿te voy a hacer tetero? Me esperan un momento. Ah, no, está aquí. ¿Dónde está? ¿En dónde? Ah, míralo, carajo, ya vengo. En el Summer Update, ¿te veremos con cocos en los pechos? En Summer Update, ¿te veremos con cocos en los pechos? No me hacen falta, hermano. No me hacen falta, bro. Ya tengo buena tetica, hermano. Pregúntenle a Wendy Zulka. Y me ignoro. Papi, no te ignoro, bro. Sabes que a ti no te ignoro, bro. O sea que tú tienes un lugar especial en mi corazón, hermano. Entonces, ¿será que podremos llegar a saber los misterios que de Vela también Rascujan? Quizás este update. Dando el test y de updates, de lo que falta alguna predicción o... ¿Algo que crees que todavía puede venir esa parte de lo que salió ahí? Saber quién carajo construyó Rascujan. Galten. Te lo puedo asegurar que va a haber Galten en esta update. Y en tu pantalla. Hermano. Y más referencias al cubo. Más referencias al cubo. Estoy seguro que vienen más referencias al cubo. Porque hay muchas cosas que en cuanto a lore... El mismo Lionet dijo que va a hablar de eso. De hecho, tengo el... Del Summer Update pasado. Tengo un screenshot del foro. Déjeme te lo encuentro. No habrá Varifor todavía, ¿no? Ahora es que falta para eso. No. Ahora es que falta para eso, tristemente, ¿eh? Lo único que me da miedo es que se vienen los items Jungle 2.0 que no sirven para nada. Sí. Bueno, tier 4. ¿Quién sabe de tier 4? Creo que aquí está, ¿no? Aquí está. Esto es una de las capturas más importantes que tengo. Lionet nos dice lo siguiente. Con respecto a Lionet, Lionet es el creador de la quest del cubo, cobras, lions... Falcons, Secret Library, es el creador también de ¿cómo se llama? Grave Danger, es el creador de Soul Wars, es el creador también de Feast of Souls, es quien está creando las quests más importantes hoy en día, muy por encima incluso de Nightmare, y es una persona muy abierta a los foros, se la pasa revisando a cada rato los foros y hace algo que nunca ha ocurrido antes, excepto con Cheyenne.
Chayenne era la única que hacía esto que igualmente está haciendo Lionel. Siendo creador de contenido, de diseño, ¿ok? De la creación de contenido, el tipo va y responde en los foros. Entonces, fíjense en esto. El arco alrededor del Plane Strider, siendo este el boss final del cubo, ya está completado. Todo lo necesario ya ha sido implementado, no dice resuelto, dice implementado. Sin embargo, el Plane Strider y los Plane Gazers ambos afectaron el mundo en demasiadas maneras y su historia, por supuesto que importa. Los jugadores están de una manera u otra van a descubrir cosas relacionadas a su legado. Y ahí, nosotros, en ese momento, y cuando estemos nosotros, lo encontrarán por aquí y allá, básicamente. Encontrarán partes del legado de los Plane Gazers aquí y allá. Recordar que el Plane Strider ha mostrado su forma y ha moldeado las cosas, pero puede ser una de diferentes interpretaciones del concepto con respecto a los artefactos primigenios. Debes decir que tienes que estar muy pendiente a las aventuras de Galten si te interesan ellos. Vamos a decir que no son exactamente una parte pequeña de su legado y su vida. Por suerte ya tenemos los 6 artefactos primigenios que nosotros necesitamos para hacer todo el misteriando que necesitemos, ¿ah? Pinche güey, me eres infiel, hermano. A ti nunca te seré infiel, hermano. A ti nunca te seré infiel, bro. Aclamación a amor. Dándole amor a los dinosaurios. Me hubiera encantado que en Tibia hubieran agregado colocar estadísticas extras cuando se utilizan el mismo conjunto de armaduras y armas. Algo como Diablo. Ok. Acuérdate que todavía no todo se ha dicho, ¿ok? Es una posibilidad. Acuérdate que no todo se ha dicho todavía. En la página de Tibia lo dicen muy claramente que este es apenas el primer teaser de 7 teasers. Va a ser de 1 a 2 semanales. Lo puedes ver acá. Son 3 teasers en cuanto a características, modalidades de juego, cambios en el cliente, etc. Y 4 teasers de contenido, ¿ok? De contenido, lo que nosotros vamos a consumir directamente. Cualquier cosa, y esto se los digo en serio, sé que me van a decir que no, que me mamé, güey, que cómo decir esa estupidez. Créanme, hermanos, de verdad, créanme que ellos leen las propuestas. No las responden, pero sí las leen, ¿ok? Comprar una simple Tibia Coin, hermano. Te mamaste, güey. Instancias, güey. Pero ok, entonces sé que suena estúpido, pero de pana colóquenlos acá. Hay cosas muy buenas que se han puesto acá y que se han implementado. Así que tomen eso muy en cuenta porque estoy seguro de que Mirada y Rejana los leen, seguro. Busca lo de las mounts ahí. Lo de las mounts. Ya lo cerré, güey. Sé lo de las mounts, lo de la... Que porque no te puedes parar en el... ¿Por qué no te puedes parar en la mount cuando estás en el Depot? Fanático de su contenido. Que tenga una excelente jornada. ¿Qué tal, Latagner? ¿Cómo te encuentras? Un abrazo. ¿Qué pasó? ¡Qué paja, loco! Mira... Ey, señores. Miren la comida tan sabrosa que hace Chuy. ¿Saben que Chuy es el... Mi querido pana que se está quedando aquí en la casa unos días que terminó siendo como un mes. Es chef, un chef increíble. Y se acaba de vivir aquí en Holanda, pero bueno, estamos ayudándolo a que se establezca. Fíjense, hermanos, los platazos que se hace. Esto es mi pinche cocina, güey. Y parece restaurante, ¿ah? Parece restaurante, hermano. Y eso es lo que me está esperando. Lo estoy oliendo y me está dando algo. Me está dando como un pequeño infarto. Nada más oliendo eso, muchas gracias, Chuy. Es lo máximo. Chef de arepas con chicharrón prensado. Señores, Chuy está haciendo también un canal de YouTube. Cuando lo tenga, señores. Chef de arepas con chicharrón prensado. Cosas en el foro. Si mínimo le pusieran un visto, nos sentiríamos escuchados. Hola, soy el pana de YouTube.
el pana de Instagram y también de aquí. No entiendo mucho la actualización nueva. A ver, ¿quién cita tsunami? Aprecio, como me lo dices. ¿Qué tal, papi? Bienvenido. Un gusto que estés acá. Pero no estoy muy seguro. O sea, si me lo dices, tipo, soy el mismo pana de Instagram y el de Twitter. Como. Sí, pero no recuerdo. O sea, no sé. No estoy muy seguro. Que yo me vaya votado por mi pareja, Paolanda, ¿tú me abres la puerta? Papi, claro que sí, hermano. Yo soy pastelero, o sea, así la puerta y las nalgas. Y postre. No, papi, pastelero. Mira, José es pastelero, bro. No, papi, ya tenemos comida y postre, güey. Vente por Holanda, güey. Vente por Holanda, güey. Pregúntale que... Señor Chuy, ¿cuánto tiempo estudiaste tu cocina? O sea, estudiaste cocina 6 años. ¿Cuánto tiempo has ejercido cocina? Ahora 10 años cocinando. Que venga el que tiene una tienda de... ¿Qué va primero? ¿Qué va primero? En la casa. En la casa. Yo te voy a hablar de un restaurante. Yo te voy a hablar de la casa. En la casa. Piénsatelo muy bien. Dale que si va primero el agua en la arepa. Chef de arepa. Soy bartender, ya se armó. Yo soy bartender, ya se armó, ya está listo, bro. Bartender, pastelero y chef. Hermano, escúchame, ¿qué va primero? ¿La harina pan o el agua? La harina. Señores, no quiero excusas. Señores, no quiero excusas, hermano. Va primero la pinche harina, güey. Va primero la pinche harina, güey. De pana. A ver. Pregúntale qué va primero, el cereal o la leche. Yo soy catador de comida, vinos y postres gay. Pusiste güey, pero dijo otra cosa, bro. Pusiste güey, pero puso otra cosa, bro. No afecta el producto Confucio. Una pregunta. Hace mentira, bro. ¿Qué va primero, la leche o el cereal? Mira, qué clase de. No, mano. Mano. Tonka, ¿qué clase de psicópata echa primero la leche? ¿Qué clase de psicópata echa primero la leche? O sea, te gusta, eres Cleopatra, para que te bañes en leche. La leche en el cereal, si tienes más hambre, el cereal a la leche. Leerme, explicármelo. Coño, papi, pero lo acabo de hacer, güey. En un huevo con chorizo, ¿qué va primero? ¿El chorizo o los huevos? El chorizo. Haz con tu cereal, pero es que no, güey, no. Escúchame, güey. Los tiraron de vente. De bebés, ¿qué onda? Vente un momento. Primero va el cereal, no mames. Cara, primero va el cereal, loco, que es que, por favor. Ajá, dime. Si alguien se cuestiona de qué va primero, si el agua o la harina, pregúntele a cualquier panadero o cualquier pastelero también. ¿Qué va primero, la harina o el agua? Y él te va a decir que va a incorporar primero los agentes secos. Lo mismo pasa con el cereal. ¿Qué? Si tú le agregas cereal... y después le agregas la leche, es el modo correcto porque es la cantidad de cereal que te vas a comer. Si le agregas la leche, no te vas a dar cuenta que... Claro, vamos a suponer que no te salpicas por alguna razón. Vamos a suponer que no te salpica por alguna razón. Coño, la parte de arriba te queda una montaña de cereal seco. Uh-huh. Y cuando lo pongas, se te va... O sea, coño, puto, ¿cómo es que se llama esto? Vale, hay que echarle como 4 veces de cereal. No, loco. Buoyancy. Pero la gallina o el huevo X de jajaj. A ver, explicación científica y todo, coño. Es que, señores, o sea, por favor, señores, no somos trogloditas. Primero va el fucking cereal, bros, de pana. La harina va primero también. O sea, no somos trogloditas, bros, de pana, bros. Respuesta correcta es, los cereales dan asco. No, ¿qué dices? Eso está bien mal, ¿eh?
Miryu contra ese, en vivo. Nada que ver. Diciéndole lo mismo a mi novia Miryusha. Ok, bueno, señores, vamos a... Pregúntale por qué la gallina cruzó la calle. Coño, man. Para que no le pegara tanto sol, no sé. Pregúntale por qué la gallina cruzó la calle. Pues así te comes el cereal. Acabamos de armar aquí una golpiza, hermanos. Estas son de cereal. Le echas la leche, te comes todo el cereal, pero te queda leche y sigues teniendo hambre. Ahí vuelves a echar cereal a esa leche. Papi, escúchame. Si tienes más hambre, te echas cereal y otra vez leche encima. Porque lo que estás haciendo es comiéndote cereal seco, después cereal mojado, y después otra vez cereal seco, y después otra vez cereal... Niño, tu estómago va a tener, hermano, un problema de identidad de género horrible. No vas a saber qué le gusta a tu estómago. Es mixed signals, loco. Listo para la update de las narugas. ¿Nalgas? Qué buena como Miryu, suena. Poneme la leche en el cereal. Eso también lo puedo hacer. Un poco off topic, de casualidad, ¿te gustaría crear o seguir un lore? Obviamente pagado. Sí, la verdad es que sí. Miren, quería probar un par de opciones en stream. Voy a probar un par de posibilidades, ¿ok? Con respecto al cubo. Saben que he estado dándole también al... Siempre se le echa la leche al final, lo... Siempre se le echa... Sí, exacto. Les dije a ti, a Meshot, que la nueva update sería una ciudad relacionada a la vida marina y la magia. No me creyeron, los odio. Coño, Mochi, siento... Es verdad, bro. Lo siento, bro. Yo estoy orgulloso de ti, hermano. De pana que si fuera joda. Vamos a probar dos cosas. No lo hizo comiendo los tacos con lechuga y carne molida de Taco Bell. Dudo que se confunda con eso. Taco Bell. Ok. Tengo dos opciones, ok, para probar. Mi señora madre calentaba la leche para que no comiéramos el cereal frío. 3. El cereal frío es rico, ¿eh? El cereal frío es muy rico. Depende do que quiser. Das veces as pessoas são loucas e pode faz o que quiser. Es así, hermano, es así. Tú tienes la respuesta correcta, bro. Quien no sabe, quien no fala a ver, bro, todo depende de lo que quieras hacer. La gente es loca y puede hacer lo que le dé la gana. 100% de acuerdo, hermano. 100% de acuerdo, bro. 100% de acuerdo. Tutorial de tio Mario de como hacer un maravilloso cereal con leche en tan solo 45 minutos. Voy a vino tinto y nada más importa, chavo. Lleve tutorial de tío Mario de cómo hacer un maravilloso cereal de leche en tan solo 45 minutos. Coño, papi, no le hablen mal de tío Mario, bro. Aquí no se habla mal de ningún streamer, acuérdense eso. Aquí no se habla mal de nadie, bro. Vamos a hablar de no sé. Exacto, el que se hablaba mal ya no se habla, bro. ¿Qué opinas de la especie de tío Mario? Lo dije antes, yo no creo que por dejar de streamear Tibia vas a crecer necesariamente, pero sí pienso que es muy cierto lo que él dice de que cuando streameas Tibia tienes un cap. O sea, es un tope, ¿ok? No puedes pasar de ahí. Sí, de Nightmare. Me decepcionó, pero sigue siendo un creador de contenido que respeto mucho y quiero mucho. No, no, aquí tampoco eso, Rico. Ya. Cero hate. Este con Shizumari hace un cereal en solo 20 segundos. Simplemente increíble. Increíble, increíble. Cuando estás en el cubo. El ogli, esto que hijo de puta. Los oglies no pueden dropear los ítems de Falcons, ¿eh? No te sé. De cobras, perdón. No lo pueden dropear porque al inicio lo hacían y lo cambiaron. Porque se dieron cuenta de la cagada que pusieron. Voy a aprovechar y mostrarles lo que les quería mostrar ayer. Ese es el que me faltaba. Hay uno que les quería mostrar ayer, ¿verdad?
esta nota que está aquí. El camino puede parecer claro como el cristal. Eso es lo que les quería mostrar. O sea, hay algo que aquí nos dice claramente que estamos tomando un camino equivocado. Creadores de contenido. Claro que tiene su forma de explicar, pero es un precursor de tibia contenido. Sí, claro. Claramente. 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 Es una persona que estuvo desde muy al inicio también en Twitch. También en Twitch. O sea, es una persona que se merece completamente todo el respeto del mundo. Se ha ganado mucho... mucho cariño y mucho respeto de muchas personas y está muy bien. O sea, es una persona que no, a mí su contenido no lo consumo mucho porque no es mi estilo, pero es un man que respeto, pues. O sea, me parece muy bien su decisión, le deseo lo mejor al tío Mario. Creo que pudiese hacerlo de otra manera que quizás fuese un poco menos drástica para sus viewers y para su comunidad fiel. Pero es su contenido y es su comunidad. Él puede hacer, ¿verdad?, lo que él quiera. Y yo no soy... O sea, yo soy un pelado. Llevo muy poco tiempo para juzgarlo. O sea, ¿qué le voy a decir yo? Es como que tú digas a un viejo, man, que no sabes qué haces con tu vida. O sea, eso tú no lo puedes hacer. Tú no lo puedes hacer. Llevo muy poco tiempo en Twitch comparado con él. Y es una persona que sabe más que yo. Punto. ¿Qué pasó con tío Mario? Se va a retirar de streams de Tibia. Va a streamear otras cosas, pero no va a streamear Tibia. Va a jugar Tibia, pero no lo va a streamear. Porque es lo que él dice, pues, que tiene un cap y que él quiere llegar un poco más allá, pues. Quiere llegar un poco más allá. ¿Cómo? Ajá, dilo. Pero tienes que acercarte, ¿eh? Ahí no te escuchas nada. Acuérdate, tío Mario está trabajando en Twitch. Esto, y creo que cualquier streamer que les muestre sus ingresos, streamear Tibia no da para vivir. Es muy difícil. En Latinoamérica, que seas otra historia. No, o que tengas como alguna manera especial de que puedas hacerlo, ¿sabes? Exacto, que tengas los sponsors. Bueno, sí, que le exacto. Paguen demasiado bien o cosas así. Sí, exacto. Pero en general, no da. Exacto. No solamente por un tope, sino que también que si, por ejemplo, tú un día, qué sé yo, estás cansado y quieres jugar solitario. Que a ver, o sea... A ver, un solo día quieres jugar solitario, pues olvídate de que vas a tener los mismos números. Sí puede dar, pero tienes que ser el 1%, el 1%, el 1%. Y tienes que estar en portadas, o sea, sí. Con muchos factores que influyen. Entonces, es muy complicado. Al trabajar en Twitch es muy difícil... quedarte estancado en un juego, porque es eso, uno claro, queda estancado. Claro. Yo lo que digo es que, o sea, me daría vaina porque es lo que quieres crecer y me, o sea, al principio va a ser un golpe. Y él claramente él lo sabe, que al principio va a bajar mucho su audiencia. Así que bueno, ¿qué cuesta es esa? Es dentro del cubo. Hola Mirius, ¿nunca le diste bola al misterio del cíclope de Abdendriel? Que te pido unos ítems para forjar la Warlord Sword. Hablé de eso, de hecho, ayer en el podcast con Itexo. Yo creo que en realidad no es posible forjar la Warlock Sword, porque ya la han dado y la han dado en conferencias. O sea, no creo que ítems tan únicos los darían en conferencias si fuesen fáciles de hacer y crear. Yo si me pongo a streamear 1 o 2 horas diarias, ¿cuánto sacaría con una media de 20 viewers? Depende de cuántos de estos 20 viewers sean suscriptores, depende de cuántos anuncios pongas a tus streams y depende también de muchas cosas. Ahora, si tú te pones a streamear, te puedo decir que esos 20 viewers, papi, yo soy 5. Te lo puedo decir, porque yo estoy ahí, hermano. Prendo todas las teles, hermano. Pongo blue ahí. Todo, los pongo a blue. O sea, eso, yo no llego ni a 500 euros al mes, ni de cerca con lo que hago, pues. Y es entendible. Por eso lo entiendo a él y le deseo lo mejor. Bueno, tengo 2 cosas que quiero probar. 2 teorías. No les voy a decir de dónde vienen, no son mis teorías. Así que voy a probarlas nada más en el cuarto que todavía no está resuelto, en la pelea final contra el Plane Strider, ¿ok? Así que vamos a ver qué tal, señores, vamos a ver qué tal. El Plane Strider es el boss final adentro del cubo. El cubo no solamente sirve como TP, sino que adentro tiene una quest gigantesca, guapísima y muy compleja por dentro. Así que vamos a resolverla. Necesitamos primero entrar, ser mago. Lo primero, hacer Fire Elementals, porque si no nos morimos a la verga. Ponemos todo esto recto y comenzamos a pegarle al Plane Strider.
es importante que le hagamos suficiente daño hasta que él pierda su nariz. Esto ocurre aproximadamente como al 75% del daño de su vida, 80, 85, por ahí más o menos en ese rango, ya como a la mitad de la vida verde clarita, ¿ok? Así que es cuestión de hacer daño todo lo que podamos. Me dijeron que pusiera Autoris, voy a probarlo a ver qué tal. Voy a probar a ver qué tal, Autori. Autori. Y bueno, cuestión de hacerle suficiente daño. Yo pensé que ese secreto estaba en los libros de las librerías de Demona, que salen por los Warlocks. Pero siempre me dio paja coger los libros y leerlos. Vale mucho la pena hacerlo. Vale mucho la pena. Acababa de decir que pareciera o percibí que había elemento de agua, pero le di cálcico a la imagen. Y sale que es como efectos en tibia nuevos, ¿sí viste? Sí, sí. En efecto, en efecto. En efecto, sí me he dado cuenta. Gracias, Tonka, por estar pendiente. A ver. ¿Qué pasó, mi amor? Esta niña hoy por fin caminó en la calle, ¿eh? Valeria. Y les puedo decir que ver a una personita tan mínima es una cosita. Caminar por su propia... ¿qué pasó aquí? Caminar por su propia cuenta en la calle. Si hago la quest con el shortcut para recibir el cubo, ¿puedo después hacer la quest completa? Un símbolo... uff. Intentar con LK. Hola, bro, si hago la quest del shortcut para recibir el cubo, ¿puedo después hacer la quest completa? Sí, pero tienes que hacer la parte de los lentes. Si quieres hacerla pues completa, Rochelle, tienes que caminar. La pared se me hace que sería como Rocha, abrir la pared para azar XD. ¿Quién será como Rocha la verga? Esa madre de pared. Parece que será como Rocha abrir la pared. Puede ser, ¿ah? ¿Eh? Puede ser. También tiene sentido, ¿ah? ¿Eh? Me gusta. Pero sí lo que les decía. Y eso es la ignorancia, pero ¿qué es el Autori? Es algo que hace daño como constante, tipo cada turno hace X daño, como si le echaras Soulfire a algo, ¿sabes? Apurar a mi pan aquí. Ya se le va a caer la nariz, fíjense la nariz. Faltan pocos hits para que se le caiga. ¿El efecto de aruño que salió en la foto del parder es nuevo? Sí, porque es nuevo. Es nuevo, lo confirmo. Es nuevo, ya hay uno parecido. Pero es de mordisco, no de aruño. Es de mordisco. Estaba mirando el Eldritch Spebo, que es el mejor amigo del Misterianer con el Utamo bufeado. Sí, sí. No es demasiado bufeado, te lo digo porque lo probé en el T-Server. Se le cayó la nariz al hijo de puta. Ahora, esta parte se pone en verde, le damos aquí a la palanquiña y nos quedamos acaparados. Y esperamos. Si vemos que saca como unos efectos de luz, perdón. Y no nos teletransporta. Si saca los efectos de luz y no nos teletransporta. Tenemos que darle otra vez a la válvula. Ok, nos teletransportó. Este no es el cuarto que estamos buscando. Entonces vamos a hacerlo de manera correcta. Hacemos una X. Y le damos al triángulo. Le hace 5000 de daño. Creamos otra vez Fire Elementals. Esperamos. Ponemos recto. Uf, me están cogiendo duro. Ponemos recto. Recto. Y esperamos a ver qué se pone. Ojalá metan el efecto de agua en tibia. Porque ya existe, pero es como si te quemaras nada más con sí, agua. Sí, exacto. Es un buen elemento para implementar. O si te congelaras o si te ahogaras. Igual sus runas y charms. O si te ahogaras también. No sé. ¿Quién sabe? En realidad capaz... se puede hacer algo con eso en algún momento. No, mano, me están dando duro, loco. Okay, este tampoco, solamente le damos al triángulo. 5000 de daño. Eres el famoso Mirius. Yo no soy famoso, güey. A mí me conoce mi mamá y mi papá, güey. Y mi papá no me quiere, la verdad. Daddy issues y tal.
listo para acá. Si no quiere estar, no quiere estar sola, viste, mira. Vamos a ver acá. Acá. Ay, caray. No, sumo nie, güey. Vamos a morir, ¿eh? Vamos a morir para la verga. Aquí está. Ok. Elementos de luz y tal. Mucha lucecita. No me manda. Vamos a esperar 5 segundos. Icefield. ¿Te imaginas? Yo sí te quiero y puedes llamarme papi. Nada, si quieres. Ah, mira. Cueme, bro. Está en cueme, ¿eh? Besito, José. Un besito en donde te mereces que te lo den, hermano. Un besito en donde te hace falta, bro. Yo lo que siempre he querido son runas de Icefield, como las de los demás elementos. Imagina llenar el piso con campos de estalagmitas para matar dragones y cosas así. Estaría muy cool, la verdad. No te la voy a mentir. Estaría muy cool. No, mi vida. Mano, teletranspórtame, bro. Llévame al cuarto que quiero, ahora no me va a llevar, bro. Su puta madre, güey. El carón me llevó al que no quería, güey. Ya no me va a teletransportar al que quiero. Ayer me teletransportó como 500 veces cuando no tenía ninguna teoría. Y hoy que tengo teorías, no me teletransporta, bro. Es que es panal, bro. Super panal, man. Ok. 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 Y aquí. No mames, güey. No me va a teletransportar al de los 8 botones. No me va a teletransportar, güey. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y palanca. Favor, una vez, bro. Teletransportame una vez, güey. Y sumoneo. Ay. No me va a teletransportar, hermano, ya lo vi. Qué hueva. No me va a teletransportar. Se va a acabar el tiempo. Al tiempo no, se lo va a matar, pues. Lo va a terminar matando. Ya lo maté. Bueno, señores, cuando matas al Plane Strider, esto es lo que sucede. Pum. Leemos los diálogos. Creo que son unos diálogos muy interesantes. Vamos a leerlos. Kai. Vamos a leer los diálogos, porque son demasiado interesantes. Pero demasiado interesantes. Entonces, vamos a... Translate. Dice lo siguiente. Le decimos hola y dice... Mira, todo esto se repite. Vamos a cambiar, a quitar la música un momento, porque es muy interesante los diálogos. Decimos hi y dice, mira, todo esto se repite. ¿Estás satisfecho? ¿Ha salido todo como lo esperabas, no? Decimos que sí. Digas lo que digas. También pensé que pueden meter runas elementales de protección. Te lo leo bien, Tonka Baby. Voy a ponerme a leerlo a fondo, ¿ok? Quito los audios. Digas lo que digas, este es el punto de no retorno. Al menos para mí. Puedo decirte lo que quieres oír, por supuesto. O puedo continuar como mejor me parezca. ¿Tienes alguna objeción? Le decimos que sí. Y dice, como si realmente fuese a ofrecerte alguna opción. Es como es. Y no hay nada más que pueda hacer aquí, de todos modos. Traté de hacer que te detuvieras. Puse en tu camino todos los obstáculos que se me ocurrieron. ¿Pero estabas satisfecho? No, claro que no. Una sed insaciable de... ¿Qué era lo que buscabas? ¿Conocimientos? ¿Misterios?
¿O eres de los que solo quieren saber quién o qué esconde detrás de todo esto? Se esconde detrás de todo esto. Dices que sí y dice, nuevamente, tu opinión aquí no tiene peso en medio de las cosas que ahora hemos puesto en marcha. Juntos, tú y yo, sin embargo, por respeto a tu esfuerzo, continuaré. No llegas demasiado tarde, tampoco demasiado pronto. Ciertamente, no llegas a tiempo. Eres parte de esto, igual que yo. Y aunque estabas dispuesto a poner tu nariz donde no debías, tú, al igual que yo, también lograste todo lo que se te pidió. Te hablo exactamente en el momento en que tenías que escuchar esto. Más o menos. En cierto momento me di cuenta de que lograr que hiciera ciertas cosas en un cierto orden no requería más paciencia. Ni siquiera necesitaba una contraseña secreta. Tú, sin embargo, lo hiciste. Estabas buscando contraseñas, códigos y significados ocultos como si tu vida dependiera de ello. Así que finalmente, aquí tienes. En uno de mis propios aviones, mi territorio, rompiendo mis reglas. Simplemente no podías parar, ¿verdad? Le decimos que sí. Y dice, bueno, de cualquier manera, estás aquí ahora. Y borraste mi existencia física de todas las dimensiones a las que obtuviste acceso. Sin embargo, al hacerlo, también me has ayudado a materializarme en una forma completamente diferente, fuera de estos límites. Sigo existiendo, simplemente existo, como el Plane Strider siempre estuvo conectado a los planos más allá. Hasta ahora se han contado innumerables historias, se han hecho imágenes, se han tenido discusiones. Existo y no hay nada que puedas hacer al respecto, ¿cierto? Le dices que sí y dice, claro, ¿y el Plane Strider en sí? Por supuesto, ahora es más que un individuo, incluso un solo ser. Ahora es una idea, una metáfora. Y detrás de todos los acertijos y los desafíos y los acertijos crípticos, ¿alguna vez te has imaginado que realmente quién o qué está detrás de todo esto? ¿Qué escondía realmente todos estos secretos? ¿Quién era en primer lugar? Entonces pregúntate, ¿qué creó este mundo? ¿Qué ha creado verdaderamente el mundo? Sí, lo sabes. Lo supiste todo el tiempo, ambos lo hacemos. La única diferencia es que lo hago porque estoy destinado a hacerlo. No habrá respuestas satisfactorias aquí. Simplemente no sería posible. Pero tú ya lo sabes, ¿cierto? Si eres honesto contigo mismo, en realidad lo anticipaste. ¿No es así? Dice que sí. O sea, nosotros decimos que sí. Y las últimas palabras que dice son las más importantes. En cuanto a tu propio destino, asumo que este mundo tiene otros planes para ti. No existe tal cosa como destino, pero algunas cosas se han presentado para ti mucho antes de que te las encuentres. Habrá otros caminos que puedes seguir, y es solo tu tarea intentarlo y tener éxito. Nuestros caminos finalmente se cruzan y nuestro tiempo juntos ha llegado a su fin. Para mí, para ti, mi parte termina aquí. Ya no puedo predecir el tuyo de la misma manera que podía hacerlo en el pasado. Sin embargo, tu resiliencia simplemente se ganó mi respeto. Y mis últimas palabras para ti, que sin duda se repetirán innumerables veces en el futuro, junto con todo lo que ha dicho y hecho el Plane Strider son: me alegro que existas, Plane Gazer. ¿Qué significa esto? Es probablemente uno de los momentos más increíbles de Tibia. Es la primera y única vez que Zipsoft, de manera descarada, rompe la cuarta pared. Si tú tienes un cubo, ¿cuántos lados se supone que tenga un cubo? Se supone que tenga 6, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta que este cubo solamente tiene 5? No tiene techo. Porque el techo somos nosotros viendo. No nos está hablando a Mirius. Me está hablando a mí. A la persona
Dice, esto se ha repetido una y otra vez. Esta quest la has hecho una y otra vez. Y tú lo sabes y yo lo sé. Y aunque te deshagas de mí, ahora soy una idea. Una idea dentro de ti. Entonces, es increíble porque esta quest del cubo no por nada es tan icónica. De principio a fin, está llena de misterios. Y pregunta, ¿quién creó? ¿Quién carajo creó los misterios? Vale la pena preguntarse eso. ¿Quién creó los misterios? Y dice que tú y yo sabemos la respuesta. La respuesta claramente es Ipsoft. Entonces, ¿qué tal? ¿Les ha gustado los diálogos? Yo creo que estuvieron bien pinche guapos, bro. Me encanta esta fucking quest, bro. Déjame dejar agarrar mi shit otra vez. Me encanta esta fucking quest, hermano. De pana. Pero de pana 100%, bro. Buenísimos. Sí. Sí, la verdad es que sí, bro. La verdad es que sí, hermano. Hermano, es que son muy buenos. Son muy fucking buenos. Pero es lo que les digo, no es lo único que queda, en verdad. Hay muchas otras cosas. O sea, si ves, por ejemplo, lo que ocurre cuando ponemos en el pedestal lo de Scarlet. El amuleto Scarlet. También es muy interesante. Hay demasiadas cosas en este juego que son... O sea... Es como dejar de hablarle a Mirius y hablarle a Samuel directamente. Exactamente. Mysterious Hornet Chess Quest. Exacto. ¿Sabes que en verdad el nombre, Walder? Porque sabes que nunca le dieron nombre a la quest. En verdad el nombre se llamaba Plane Strider. Pero nunca le pusieron nombre. El nombre del proyecto era Plane Strider. Y esto lo dijo también. Creo que está en el mismo screenshot, ¿o no? Creo que está en el mismo screenshot. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy casi seguro que aquí me dice también que ella recuerda que está en el mismo lugar y todo. Vamos a ver si lo encuentro. Estoy casi seguro. No, no sale aquí. Tristemente no sale aquí. Pero sí, se refería al Plane Strider. O sea, sí se le refirieron al momento de la creación de la quest. Al principio. Sí, dice que se llama Plane Strider. El arco del Plane Strider. Pero nunca, o sea, en ese mismo foro. Lo que pasa es que se borra porque este server. En ese mismo foro él dijo que a la quest se le conoce como la... O sea, cuando se creó. Se le llamó la quest del Plane Strider y se separó en Plane Strider de 1 a 6, que fueron las 6 partes que se lanzaron del quest. 6 partes, no es poco, ¿eh? Gracias. Qué mierda que justamente cuando quiero caer en el cuarto no llego, loco. Qué mierda, en serio, ¿eh? Vamos a ir acá. Meternos aquí. Entonces estos son los artefactos primigenios y todos tienen una historia tan importante como la del cubo. Ahora, ¿saben algo que me preocupa un poco? Creo que no son solamente 6 artefactos primigenios. Creo que no son solamente 6 artefactos primigenios. Porque el pinche Galten hizo un volumen de 32 y dice que el caballero Galten creó esta caja para guardar los artefactos primigenios. Creo que es demasiado, ¿no? Hombre, Roderick, mi amor, 7 meses, hermano. Déjenme pongo los audios otra vez, ¿eh? Pido, no, exijo mi fotopata mensual por mi suscripción al OnlyFans de Mirius. Un saludo, Master Mirius, que siga tan bien como siempre. Grodrick, mi amor, te amo, te adoro. Tengo que anotar una cosita, por cierto, me estoy acordando. Voy a poner que las suscripciones, y no importa cuántos bits dones, que también los bits, puedan tengan el text-to-speech para narrar. Entonces, bueno, aquí bits... Y donaciones. Y ¿cómo se llama esta shit? Subs. Text to speech.
Glitterizer, papi, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo andas? A ver si con la sub ya me hablas. Coño, Miguel, no me digas esa mierda, hermano. No mames, güey. Mira, hermano, tú y yo nos conocemos desde que tengo como 15 años, bro. Sabes que te quiero mucho, hermano. Tú sabes que te adoro, bro. Gente, se acerca el tren del hype. Si tienen alguna sub ahí de Prime y tal disponible, ayuda mucho el tren del hype, ayuda mucho el streamer, también a los que están en el chat, porque pueden obtener bastantes, de repente que sí, fucking emotes y tal. Así que bastante cool. ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo anda la familia, papi? Te amo, weón. Yo también, papi. Entonces, y a los, por cierto, para los que no lo sepan, el tren del hype hace que también salgas en portada por un momento. La pata petrificada. La pata petrificada, hermano. Llegué. ¿Qué tal, Andreina? ¿Cómo te encuentras, papá? ¿Cómo andas? ¿En qué subgénero de criatura irán las serpientes nuevas? Yo lo veo bien claro. Va a ir acá. ¿Lo has visto este shit? Tal. Fuck, man. Aquí. Entonces, a mi opinión, ¿ok? Deberían de ir o en reptiles, que no lo veo muy por ahí, o directamente en humanoide. Puede ser en humanoide. Pero quiero ver, por ejemplo, las que son las serpientes estas. ¿En dónde están? En Giant. Las serpientes estas del último update. O en Magical. Puede ser en Magical también, ¿verdad? Sí, en Magical, loco. En definitiva, miren esta shit. Van en Magical, la juro, loco. Sí, van en Magical, ya lo vi. Van en Magical. Ya lo vi. Pero es que lo vi clarito, hermano. Pero muy claro. Criaturas marinas. No, porque no son marinas. Son semiacuáticas, pues. Si no, es como criaturas marinas, entonces pones a los cocodrilos ahí también, ¿me entiendes? Magical es el comodín a todo, vale. Estoy en desacuerdo. Estoy muy en desacuerdo, de hecho. Creo que el comodín, pero que nunca usan, es extradimensional. Pero nunca lo usan. O planta, mira esta shit. O sea, tú a esto le llamas una planta. Primero, tú no. O sea, son dos reinos distintos en la biología: el reino de los hongos y el reino de las plantas. Los hongos no pertenecen al reino Plantae. Vamos a empezar por ahí, bro. O sea, vamos a ir a la fucking biología, hermano. Yo fui al cole, ¿ah? Yo fui al pinche cole, hermano, y me tuve que estudiar el puto libro el día antes del último examen, bro. Para algo me sirvió, hermano. Gracias al profesor Juan. Que Dios te bendiga donde estés, hermano. Me sirvió para algo, bro. Me sirvió para algo la pinche biología, bro. Ah, bueno, y para poner condones en bananas también. Los hongos se pueden considerar como mamíferos. ¿Qué estás diciendo, bro? ¿Qué estás diciendo, bro? La madre, güey. O sea, no me vas a decir esto, que esto es una planta, güey. O sea, no, bro. Juan Arriaza, gracias. Licenciado Rodríguez, muchas gracias. ¿Tú crees que la parte de la que hablan en las mareas quiera decir que las islas funcionarán como un respawn de pescado? No, lo dudo mucho. ¿Okay? Lo que dicen de las mareas es que tienen magos, eso es lo que yo creo, que van a poner a unas nagas que van a ser magos, que van a poder de repente ver qué parte se inunda, qué parte no, pero van a tener poderes mágicos y atacar contra nosotros. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver las fotos. Update. Fíjense. ¿Cómo es que se dice aquí? Fíjense. Miren, tenemos dos tipos aquí de nagas, ¿ok? Vamos a pensar en lo lógico. Elementos de RPG cualquiera, hermano. Tienes una raza, ¿qué le pones, bro? Le pones un arquero clásico, classic shit. Le pones un pinche arquero. Elementos clásicos del fucking RPG, bro. Arquero, listo. Tienes aquí un pinche guerrero, güey. Pinche guerrero full cabrón, ¿ah? ¿Eh?
cuatro aquí, cuatro espadas, dos en las manos así bien cabronas y otras dos dagas. ¿Cuál es el tercero? ¿Qué falta, bro? Tienes un arquero, un guerrero y ¿qué me falta, bro? ¿Qué me falta? Me dices que tienen poderes mágicos, que si no sé qué y tal. ¿Qué me pinche falta, güey? Illidan. Te falta el pícaro. El pícaro, te falta el pícaro. Un mago, un maguito. Un nanado con pokebolas. Naga ferumbras. Efectivamente, falta una naga mágica, güey. Falta una naga mágica, bro. Claramente. Entonces, bueno, eso es lo que yo me inclino, que nos están dando como un hint de que viene eso. No de que vamos a poder ver World Changes. Porque, o sea, para mí es muy difícil pensar, hermano, muy difícil pensar que de esto, posteriormente se cambia la shit a esto. O sea, a mí me es difícil pensarlo. A mí me falta el amor de... Ay, amén, güey. Que te amen, hermano. Yo te amo, bro. Eso nada más es los monsters. Falta todo el loot nuevo y los posibles. Claro. Y se hacen que se spamen criaturas tanto de día como de noche. Eso es posible. Raids va a haber. Raids va a haber de las Azuras, ¿ok? ¿Y por qué lo digo? Porque lo dicen claramente. Lo dicen clarito como el agua, mira. Al fin área 20. Así es, Rotkind, hermano. ¿Cómo has estado, papi? ¿Cómo te sientes? Rotkind, por fin área 20, bro. ¿Qué le dice un pez a otro? Nada, ¿y que le dice una nogue a otra? Naga, naga. No, adiós, nogue. Chat, me autobaneo. Adiós, chat. Que oye la madre, hermano. Mira, aquí lo dice clarito, hermano. Clarito. Tensiones políticas, ¿ok? Existen tensiones más fuertes entre las nagas y las azuras. Ah, Finks, papi, te quiero mucho, bebecito. Yo más, bebé. Ya son 4 meses de amor y cariño entre tú y yo, papi. Saludos. Se te quiere muchísimo. Saludos al Yerquiño. Yerquiño, un abrazo. Fíjate, existen tensiones más fuertes entre las nagas y las azuras. Ellas solían vivir en el mundo de las nagas, o sea, el reino de las nagas, hace muchas eras. Ages ago. ¿Cómo podemos decir? Ages. Hace siglos. Pero fueron expulsadas y baneadas, total. Baneadas total, bro. Baneadas, alejadas. Fueron, o sea, constantemente están tratando de retornar a esta isla. Sin embargo, tratan de volver mierda a toda la sociedad de las nagas, ¿ok? Entonces van a haber raids. Espérense eso, raids. A cada rato con las azuras. Espérense eso, ¿no? Otras criaturas que quizás no vieron en su momento. Es posible que no hayan visto en su momento, señores. Tienen acá al Jungle... ¿Cómo es que se llama esta shit? ¿Jungle qué? Jungle Moa. Está pinche guapo, güey. Me gusta mucho, bro. Un pinche dodo, ¿ah? Un pinche dodo, ¿ah? Tensiones políticas entre Deeplings y Deathlings. La diferencia en daño y resistencia es considerable. Sí, claro. Eso es Moa Moa, sí, hermano. Será la montura, no lo creo. La verdad es que no lo creo, pero estaría guapo. Estaría muy guapo. ¿Quién sabe? Quizás hay dos monturas. O en otra update, sí. Pero estaría, no sé, no lo sé. Ya veremos. Se ve pinche guapo, bro. Eso es todo lo que sé. Este es un terror beard en todo, bro. En todas las drogas que se les ocurran. Se los juro, me imagino que hoy, con esa noticia, gritaste como Flanders, jaja, área 20. Al fin te seré barbar. Exactamente, exactamente. Chicos, todos los que tengan, todos los que vengan de servidores americanos, importante. Todos los que vengan de servidores americanos, créense un char en algún servidor europeo. Por favor, el que sea. Preferiblemente Peloria, porque así podremos compartir durante el test server. Quiero durante el test server no solamente probar cosas de misterio junto con ustedes, que van a poder subir de nivel así, volando, de level 8 a level 300, solamente hablando con un NPC, sino que además quiero hacer fotiños, streams así echando broma a todos en un channel de Discord, y estaría muy cool, me gustaría mucho, de pana. Me encantaría que la pasásemos bien así, para pa hacer eso. ¿Qué dices tú, Keki?
Y por cierto, si van a hacerlo en Peloria, exclamación Guild. Apliquen a Lord Keepers, la guild del canal. Para tomarnos una fotico. Claro. ¿Qué tal, metralleta? ¿Cómo estás? 400 de ping, todos a melosa. Bonita y dulce. Eso del char para que dia. Perdón. Ya combiné mensajes. Con 400 de ping, todos a correr huesitos. Y después el otro chat. El otro texto de metralleta. Tenéis una voz bien melosa, bonita y dulce. Te quiero mucho, metralleta. Eres lo máximo, hermano. Y a Etial, coño, 400 de ping, hermano. Aguanta para jugar, bro. Yo he jugado así durante mucho tiempo. Mejor créate tú uno en americano y te llevamos. No mames, güey. Sí, la verdad es que sí me voy a crear uno en americano. Yo tengo un char en Peloria, perfecto. La opción Guild, pero no lo uso porque está junte de DF, loco. ¿Compraste un char de Reapers? No, loco. Ah, bueno, le hice a Siegfried. Sí, debe ser eso. Debe ser eso. Señores, les había dicho que iba a hacer un stream un pelín corto. Como les dije, de pana, hermanos, me estoy pero muriendo del hambre. Me está esperando un plato delicioso hecho por mi pana Chuy. Insisto, cuando tenga ya el canal de YouTube listo, mi pana Chuy, se los paso por acá cada rato, se los spameo porque cocina riquísimo para que le cocinen rico a la minita. Todavía no he terminado el stream, señores, todavía no he terminado el stream porque todavía queda bastante contenido por ofrecerles. Antes de pasar al ending, señores, les quiero mostrar un comercial que me hizo Zipsoft. Todavía estoy muy orgulloso de ello. Para quienes no lo han visto, espero que les guste mucho, ¿eh? De pana, espero que les guste burda. El comercial que me hizo Zipsoft para que ustedes se suscriban al Ahora canal. es el comercial tibiano. Aquí está, señores. Ahí está el comercial que hizo Zipsoft para el canal. Un beso, nenes. Un besote. Hola, soy Estefan. ¿Sabías que ver a Mirius hace que la tula de tu char crezca? Lo acabo de confirmar, yo, el god de Zipsoft. No olvides suscribirte, cabezón, jajaubu, el duel, jeje, qué loco, mi bro, emoticono cara riendo. Loco Blue, 32 centímetros, va a matar a alguien, loco. Va a matar a alguien el Blue, loco. Señores, hemos llegado a la parte final ya del stream. Los créditos para las gentes que apoyan tanto a este canal. Los quiero mucho a todos ustedes. Piensen en sub o no, de pana. Se les adora, hermano. Son lo máximo. Me encanta pasar la tarde aquí con ustedes. Espero que ustedes también la pasen bien conmigo. Estoy contento. Estamos creciendo bastante. Está la cosa yendo súper bien. Cuídense, cuídense y nos vemos mañana, chicos. Un besito a todos ustedes. Blue, Nos vete. vemos mañana. Nos vemos mañana, papi. Nos vemos mañana. Blue, hermano, vete comprando unos pantalones con tres piernas, bro, porque vas a matar a alguien. Todos unos glandes, así es, todos unos glandes. Gracias a los VIPs, a los subs, a los mods y a todos ustedes por pasarse por acá. Un bailecito por Lala, amén, hermano. Pongan L en el chat. Y vamos a ver quién hacemos la raid, loco. Vamos ya terminando y no sé qué le voy a hacer a la pinche raid. Hasta mañana. Esta mañana, bro, esta mañana. Menor que tres. Dime que está pinche juja, bro. ¿Está juja? No está juja, bro. Los dejo con mi pana Adrián Esquizo, ¿ah? Luego con Esquizo. Así que bueno, nos vemos mañana. Nos vemos, papu. Un besote a todos. Se me cuidan, ¿ah? ¿Eh? Muchas gracias.